Batman, ¿me estás diciendo que tú deberías ser el líder de la Liga de la Justicia? Es exactamente lo que digo. Wow, un momento, hay mucho que considerar. ¿A qué te refieres? Yo pago por literalmente todo. ¿Has visto este lugar? No es barato rentar aquí, ¿sabes? Bueno, eso no es muy justo, Bruce. Nosotros también pagamos nuestra parte de vez en cuando. Soy dueño de tu lugar de trabajo. Me pagas con mi dinero. Bueno, si me preguntan, creo que hay otros factores para ser líder de un grupo de superhéroes. Como tener superpoderes. ¿O en serio no quieres hablar de esto? Bueno, él tiene un punto. ¿De qué sirven los superpoderes con debilidades tan estúpidas? Ahí va de nuevo con la kriptonita. Bruce es una piedra muy rara. Raro mi trasero, todo el mundo tiene una, Clark. La otra vez detuve un ladrón y tenía como tres. Bueno, se ha convertido en un problemita. Y si tan solo fueran las verdes, pero ahora también están las rojas, las negras, las rosas. No hablemos de la rosa. Te atrapó, Clark. Tú no eres mejor. Cuando tu mayor enemigo congela el suelo, tú solo sales volando. Eres un héroe por temporadas. ¿Y tú? Tu debilidad es el color amarillo. ¿Espera, en serio? Sí, ¿qué? Si un meteorito cae a la Tierra, me gustaría verte a ti detenerlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirarle un batarán? En situaciones así, admito que eres necesario. Pero si el dueño de Jorge el Curioso quiere robar un banco, ¿qué vas a hacer? Jódete, Bruce. Eso pensé. Muy bien, ya entendimos, Bruce. Eres bastante cool, pero ¿qué de la Mujer Maravilla? Ella no tiene muchas debilidades. Sí, claro, pero... Vamos, chicos. ¡Es una mujer! ¿Cómo fue la reunión, Batman? Ni siquiera quería estar en ese estúpido grupo.